El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, estuvo en la provincia de Mendoza y respaldó al gobernador Alfredo Cornejo y a la ministra Mercedes Ruz en su reclamo hacia la justicia en lo que tiene que ver con la liberación de presos. Pidió justamente que se cumpla la ley que lleva su nombre. Estamos trabajando con el gobernador de la provincia, con la ministra de Seguridad de la Nación, con Patricia Bullrich, complementando el trabajo de las fuerzas provinciales con las fuerzas federales. En el caso, por ejemplo, de Rosario, están actuando en apoyo de las Fuerzas Armadas. Estamos hoy, se ha cumplido un mes de que no hay asesinatos en la provincia, en la ciudad de Rosario, después de recibir una provincia y una ciudad convulsionada por el delito y la violencia. Hay que trabajar fuertemente entre Nación, provincia y los municipios para combatir y derrotar el flagelo de la inseguridad. Y también es imprescindible hacer reformas estructurales, la modificación del Código Penal, un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad es clave, yo lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo, y que los jueces también actúen y se pongan los pantalones largos y cumplan, por ejemplo, con la ley Petri. Claro. Y esto lo quiero decir porque claramente los jueces no pueden dejar en libertad a delincuentes que deberían estar cumpliendo condena y en lugar de estar cumpliendo condena, jueces libremente los dejan en libertad. Esos jueces se tienen que hacer responsables. Si los jueces quieren modificar la ley, que renuncien a la judicatura y se presenten como legisladores. Pero leyes que son constitucionales, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación las ha declarado constitucional, los jueces no las pueden desoír, las tienen que cumplir, porque ese incumplimiento genera muertes, porque liberan anticipadamente a delincuentes violentos que terminan reincidiendo, que terminan cometiendo aberrantes delitos.